Listo. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar? ¿Prendió tu cámara? ¿Prendió tu Hola, micrófono? profe, ¿cómo estás? Bien, Miguel, ¿cómo vas? ¿Cómo va el colegio? Bien, profe. Ah, bueno, me alegra. ¿Cómo te fue estudiando lo que vimos la clase pasada? Bien, profe. Y ya averigüé sobre la escala menor. La escala menor, ¿y qué viste? Pues digamos, como lo más fundamental es, digamos, la escala menor. Ajá. Empieza, digamos, más o menos como de la escala mayor, pero desde el sexto grado. Sí, entonces desde el sexto grado y entonces ahí se van formando los acordes, digamos, del re buscamos el sexto grado y desde el sexto grado empezamos a hacer la fórmula. Uy, súper interesante. Muy bien, por ahí va. Súper. O sea, tú me dices sexto grado y entiendes qué es el sexto grado. ¿O no? Pues el sexto grado es, diga, pues digamos, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces empezaría desde el si. ¿Seguro es del sí? ¿De cuál estás hablando? ¿La del do o la del re? La re. Ah, ok, sí, la del re, sí, muy bien. Listo. Entonces, vamos a hablar de la escala menor, pero por ahora nos vamos a olvidar de los grados, ¿vale? Okay. Olvidémonos de grados. Ahora bien, cuando hablamos de grados, hablamos de lo que te contaba les contaba la otra vez. Pues en la escala está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Es lo mismo, ¿cierto? Grado 1, grado 2, grado 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Lo mismo. Listo. Vamos a hablar de la escala menor. Sabemos que nuestra escala mayor es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿cierto? Esa es nuestra base, ¿cierto? Nuestra fórmula. Habíamos dicho que iba a ser una fórmula para así armar en todas las notas, pues la escala mayor. ¿Qué lado? Pues. Si la re. Si la re. ¿Cierto? Pero entonces, vamos a ver la fórmula de la escala menor. Entonces, la fórmula de la escala menor es tono, Tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. ¿Sí? Entonces, anótala si quieres. tono, semitono, tono, tono, semitono, tono. Ajá, muy bien, es así. ¿Ya la tienes? ¿O la anotaste? Anótala para que no se te olvide. Es como, anótala al lado de la fórmula anterior. Entonces tenemos que la mayor es tono, 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 tono. Tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. semitono, tono, tono, semitono, tono. Muy bien. Okay, listo. Listo. Esa es la de la escala menor. Entonces, si yo te digo, Miguel, ya tenemos la escala mayor de do, ¿cierto? Que es la que yo te decía que todos conocemos, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yo te digo, listo, ahora, ¿cuál sería entonces la escala de do menor? ¿Cuál sería la escala menor de do? Ármala. Sería la escala Ármala. mayor de la Muy escala bien. menor Ajá. Por ahí de va. lo Pero entonces quiero que me armes la de do. Entonces, con la fórmula que te di, vas a armarme la escala menor de do, a ver si estamos entendiendo. okay. Creo que se va a descartar el computador. A ver, entonces la del do menor. Entonces sería, de do a re hay un tono. Ahí estamos bien. Dale, ármala.
Ven, yo la armo acá también. Entonces tenemos do. Entonces, re. A ver, aquí. La. Sería la. No, la de do. Quiero la de do. Acuérdate que la escala siempre inicia con la nota. Si es la escala de do, ¿por dónde inicia? Ah, do. Ah, muy sí. Bien. Entonces, do, la sostenida. No, te saltaste mucho. ¿Cuál nota después del do? Re. Muy bien, entonces, de do a re hay un tono. ¿Se cumple? De do a re, sí. Listo, súper. Entonces ya vamos, do y re, listo. Ahora necesitamos medio tono. Entonces, ¿a dónde tendríamos que irnos de ese re? ¿De re a dónde? De re a mi sería no. Re. De re a mi hay un tono. Ah, sí, de re a mi hay un tono. Y necesitamos que sea semitono. Ajá. Entonces sería re. ¿Re? De re a re sostenido. Ahí hay ya medio tono. Entonces sería re sostenido. Sí, entonces vamos do, re sostenido. Ok. Tono. Re sostenido, semitono. Aquí tono. Entonces después sería de mi a fa. Desde mi a fa sí hay semitono. No, de mi a fa no. No, porque íbamos no. De re a mi. Vamos de re sostenido, ¿cierto? ¿Cuál tenemos en nuestra escala hasta ahora? Do, re y re sostenido, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Y se ha cumplido. Ahora, de re sostenido necesitamos un tono. Si es de re sostenido a mi, habría medio tono. ¿Cierto? Y como sabemos que de mi a fa hay otro medio tono, entonces de re sostenido nos iríamos al fa para tener un tono entero. ¿Cierto? Sí, ok. Ok, ¿sigue? Sería fa. Fa no, sin sostenido, sí, ok. Fa normal, sí. Okay. ¿Cuál seguiría? Seguiría sol. Muy bien. Sí, sol, sí. Sol, sí. Después seguiría la. No. Necesitamos medio tono. Ah, sí, medio tono. Entonces sería la bemol. La sostenida. Ah, la sostenida. No. Tenemos do, re sostenido, fa. Del fa nos vamos al sol, ¿cierto? Ajá. Y la sostenida. Y ahora, ahí donde estamos en el sol, que necesitamos medio tono, ¿cierto? Para que se nos cumpla nuestra fórmula. Entonces, de ese sol, ¿a dónde nos iríamos para que haya medio tono? A la sostenido. No. A sol no. Sostenido. Ah. ¿Sí? ¿Cómo? No, porque estábamos sol sostenido. En el sol. ¿Por eso? Estábamos en el sol y pasamos a dónde. Estábamos en el sol. Ajá. Y necesitamos medio tono. ¿Y cuál nota está entre el sol y el la? Entre el sol sostenido. Entonces sería. Entonces tenemos nuestro medio tono. Ah. Entonces okay. Tenemos do, re sostenido, fa, sol sostenido. Muy bien. Listo. Ahora. En el sol sostenido necesitamos un tono, ¿cierto? Para que se cumpla esa fórmula. Entonces, sol sostenido, ¿dónde nos iríamos? A la sostenido. Muy bien.
Y de la así también sería sostenido. Digamos, digo sí. Ah, no. Sí. Sí sostenido sería. Si sostenido no Este. existe, acuérdate. Es igual que el mi. Mi sostenido no existe. Entonces, ¿a dónde nos iríamos? Sí. Sí Acuérdate, sostenido, estamos en la no. sostenido y necesitamos un tono. ¿Cierto? Bien. Ajá. De la sostenido así hay medio tono. ¿Cierto? Y si sostenido no existe. Porque si sostenido es do. Porque decía do hay medio tono también, ¿cierto? Igual que mi a fa, no existen. Entonces, de la sostenido, ¿dónde nos iríamos? A nuestra última nota. Ado sería Muy bien, muy bien. ¿Listo? okay. Tono así, Listo. ah, sí, pero no entendí tanto el del mi alfa, porque digamos no nos saltamos ahí No el hay mi. mi, acuérdate. Mira, verás, de mi a fa, acuérdate que hay medio tono, igual que decía Ajá. el do, ¿cierto? Sabemos eso. Entonces, si estábamos en re sostenido y necesitamos un tono desde ese re sostenido, pues entonces contamos. Re sostenido a mi, hay medio. Y de mi a fa, hay otro medio. Medio más Ah, medio, da y como en uno. el mi no se puede sostenido. Ajá, no se puede, sería fa. O sea, Ah. está mal dicho, pero mi sostenido sería fa. En sonoridad, me refiero. Sí, okay. ¿Listo? Entiendo. Sí, señor. Súper. Entonces ya Ahora sí tenemos la entendí escala en claro. orden de do. Entonces, más allá de la fórmula que es diferente, porque la fórmula de la escala mayor y la de la menor ya vemos que es diferente, ¿cierto? Para ti, ¿cuál es la diferencia entre la mayor y la menor? Si yo te toco la mayor acá y la menor acá. Para ti, Pues ¿qué te suena que diferente? la mayor es más agudo y la menor como más grueso. Un poquito, sí, pero no. Hay otra cosita que me gusta es porque a uno siempre se la enseñaron así y es chévere porque uno entiende, digamos. Si yo te toco este acorde mayor. Perdón, escúchalo. Esto es un re mayor. Si yo te toco el menor. ¿Qué suena? Pues digamos el re mayor es como más radiante, como más, y Ajá. el otro es más opaco. Más. Súper. Dijiste algo que me gusta y es súper chévere entenderlo de esa manera y es, los mayores tienden a sonar más felices. ¿Cierto? Suena. Pero los menores suena como más tristongo, ¿cierto? Sí. Y, a ver, un si mayor. Feliz. Y uno menor. Sí. La mayor. La menor. Mi mayor. Mi menor. No sé si ves. Sí, señor. Ahí tenemos la diferencia. Súper. Quería que hubiéramos eso. Listo. Ahora tú me dijiste cuando comenzamos. No, la escala menor es el sexto grado. Y lo que tú dijiste es cierto. Y cuando empezaste a armar la escala, la armaste desde la. Pero yo te dije, no, yo quiero las escalas de do. Entonces te voy a explicar. Imagínate que hablamos de eso porque el sexto grado es la relativa de la otra. ¿Cómo así la relativa? Vamos a entenderlo así. En la escala de do mayor, que es la que todos conocemos, no vemos ningún sostenido, ¿cierto? Vemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, notas naturales, por decirlo de alguna manera, Sí, señor. ¿cierto? Pues en la escala de la menor, vemos que todas las notas también son naturales.
¿cierto? Ah, son la, si, do, re, mi, fa, sol. Pero eso es la menor. Entonces, esa sería la relativa, ¿cierto? Entonces, el sexto grado de sol, de do, es la menor, ¿cierto? Entonces, ahí vemos las relativas, ¿cierto? Entonces, puedes anotarlo de esta manera. Entonces, sabemos que la escala de do es do, re, mi, fa, sol, la, y si. Y la escala de la menor sería la, si, do, re, mi, fa, y sol. Mira. Vamos a anotarlo así. Ya lo anoté. Mira. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Cierto? Esa es la mayor. Y la relativa menor de esas, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ves? Entonces, ahí lo que me decías es cierto. Pero me di cuenta que cuando te pregunté, bueno, ármame la escala de do, te confundiste y me empezaste a armar la escala de la. Empezaste desde la, no desde la tónica que es do, la que te pedí. Entonces, las entendemos así, ¿cierto? Si a ti te dicen, listo, la escala de do mayor, listo, do, re, mi, fa, sol, la, si, listo. Y su relativa y si te preguntan, listo, y la escala menor de la, ah, listo, es muy fácil, pues porque son las mismas notas que tiene do, iniciando desde la. La, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Cierto? No tiene ningún sostenido, no tiene nada raro. Ok. ¿Cierto? Entonces hablamos de que las relativas mayores y menores son así. Entonces son el sexto grado de la otra. ¿No? Entonces, si yo te digo la R, pues tú me lo dijiste. ¿Cuál sería la sexta? ¿El sexto grado? ¿De cuál? De re. Tú me lo dijiste ahorita. Ah, sí. Muy bien. Y así con todas. ¿Listo? Es para que entiendas. ¿Listo? Son relativas. O sea, una equivale a la otra. ¿Listo? Uh-huh. Súper. Listo. Entonces ahora vamos a empezar a hablar más de temas de la guitarra. ¿Listo? Entonces tienes tu guitarra ahí, ¿cierto? Ah, sí. Esta es la que te había dicho que tiene las cuerdas como mal, no sé. A ver. ¿Mal? O sea, es que no se escucha como la otra, ¿sí? A ver, mira. Ok, tócala. ¿Y la afinaste? Sí, aquí tengo el cosito este. Súper. Toca la primera cuerda. A ver. Súper, ¿la segunda? ¿Está desafinada? Toca la segunda y afinémosla. ¿Esa es la segunda? Sí, señor. Está en un sí, pero está como más alto. Bájale, bájale. Bájale un poquito y yo te voy diciendo. Bájale. Bájale. Ay. Ah, espera, que le estoy subiendo. Ah... Bájale. O sea, le bajo, o sea, que quede más flojita. Sí, que quede más grave. Que suene más grave. Ah. Bájale. Bájale. No baja. Bájale. A ver. No, bajar es esto, mira. Si la mía está sonando así, tiene que sonar así. Bajó. Tócala. Bájale. Está súper desafinada. Ay, por ahí. Súbele. Súbele. Súbele un poquitico. Vuelve a tocar. Sí, sí. Tócala. Por ahí, listo. Entonces okay. Toca la primera. La segunda. La tercera.
ahí está bien. La cuarta. ¿Está desafinada? Tócala. Ahí no estás moviendo la cuarta, ¿o sí? Sí, la cuarta. No, en las clavijas. Si estás moviendo la cuarta, te vi los dedos muy arriba. Ah, sí, es que estás aquí. Ah, listo. ¿Tócala? Casi, súbele un poquito. Un poquitico, siempre es moviendo de a poquiticos, ¿vale? De a poquitico y vas tocando. ¿Vale? ¿Suele? O sea, esta vez que quede más tensa. Sí, sí. Tócala. Suele una pizca. Tócala otra vez. Por ahí está. Listo. La. Suele un poquitico. Dale. No la toques tan fuerte. Tócala suave. O sea, no, mira. No. No, suave. Pero que escuche. Pero que yo escuche. Ahí está, listo. ¿Y el mi? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, eso, tócalo durito. ¡Súper! Ahora toco un acorde de do. ¿Otra vez? Eso. Ya, listo. ¿Sí ves que ahora sí quedó? Sí, señor. Ahora sí ya. Entonces, ¿qué era lo que sonaba raro? No, pues eso es que como que hay veces se descuadra porque como que le pongo acá y así. Como que se cambia a otro instrumento porque es lo que de él y eso. Pero ahí está la caja. Ahora sí quedó bien afinada. Ahora sí. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de la guitarra. Por fin vamos a ver. Ya vimos las cosas que quería que viéramos temáticas, pero ahora vamos a empezar a ver ahora sí nuestras cositas en la guitarra. Entonces, Miguel, ¿ya te enseñé cómo formamos acordes o no? ¿Aún no? Sí, señor. ¿Cierto? Dijimos que era la primera. ¿Cómo decir? La primera, digamos, la, digamos, ¿qué era la tónica? Ajá, ¿tenía? Exacto. Un acorde es con las triadas. Entonces, te había dicho que un acorde mayor, les había dicho a María Primera, que... primera, uh-huh. Tercera y quinta. Creo que era. Muy bien, ese es el acorde mayor, súper. Listo. ¿Y el menor, cómo sería? Quinta, tercera, primera. No, mira. El menor es igual, primera, tercera y quinta, pero en la tercera tiene un cambio. Si te das cuenta, en nuestra escala cuando la armamos, vemos que la tercera, mira, mira la escala de do mayor y la escala de do menor. Las escribimos, ¿cierto? Pues mira, date cuenta que en la de do mayor, la primera es el do, la tercera es el mi y la quinta es el sol. ¿Cierto? Sí, y en la de do menor, la primera es do, la quinta es sol, pero la tercera cambia. A ver, esta. Ah, sí, la tercera cambia. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Es primera, tercera y quinta mayor, y en el menor es primera, tercera, bemol y quinta. ¿Cuál es lo bemol? Acuérdate que yo te dije que bemol es que bajamos medio tono. Sí, señor. ¿Cierto?
Entonces, si la tercera es mi, ¿cuál sería la tercera bemol? Medio tono abajo. Re sostenido. Muy bien. Entonces, mi acorde do mayor es ¿qué? Do, mi, sol. ¿Cierto? Ese es mi acorde mayor. Do, tercera mi, quinta sol. ¿Cómo? Y entonces, dime. No, dale. Listo. Y entonces, ¿cuál sería el menor? El menor de... Ah, sí. Do. Entonces, do, mi... Do, mi, sol. Y do, mi bemol, sol. ¿Suena diferente? Sí, señor. Triste, ¿cierto? Listo. Ya aprendimos entonces eso. Entonces, viendo eso, si te das cuenta, cuando yo te muestro acá los acordes, es eso, mira, re mayor, todos lo sabemos hacer, tú y yo lo sabemos hacer, ¿cierto? ¿Cierto? Y el re menor, simplemente, ¿qué cambiamos? Este dedo acá. Entonces, re mayor. Y le bajamos medio tono a la tercera. Y está nuestro menor. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, listo, ya conocemos ese concepto. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio de hacer la escala mayor y la escala menor en la guitarra, ¿cierto? Porque eso no lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, tú te sabes todos los acordes, ¿cierto? Pues, los básicos, ¿cierto? Te sabes el do, te sabes el re, te sabes el mi, te sabes el sol, te sabes el fa, me salté uno tambo. Te sabes el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la, el si y el do. ¿Cierto? Ya lo sabes. Listo. Entonces ahora vamos a armar nuestra escala así, de manera que nos vaya a sonar así, mira. Vamos a hacer las escalas. Esa no es la escala mayor. Nuestra escala menor sería. Listo. Entonces vamos a empezar. Entonces, listo. Vamos a tocarla. El do. Entonces vamos a ubicar el do en la quinta cuerda. ¿Dónde estaría ese do? Listo. La quinta cuerda sabemos que es un la. Empieza desde ahí. Entonces, ¿dónde está nuestro do? Dale. El la es aquí. Listo. Ajá. Ahí, libre. Entonces, por cada... ¿Cómo es? Por cada traste. Hay medio. Hay medio tono. Entonces la, si, si. No, no, mira. La es al aire. Así, hazlo por traste. En el primer traste, ¿cuál sería? El primer traste, la sostenido. Súper, empieza desde ahí, dale. La sostenido, si, y como entre si y do hay medio tono, pues en el siguiente. Entonces ahí, ¿qué tenemos? ¿Nuestro qué? Do. Nuestro do. Muy bien. Si te das cuenta, ¿desde dónde inicia nuestro acorde de do? ¿Desde ahí? Ay, sí. Porque es lo que te explicaba. El do es do, mira, do, mi y sol. ¿Cierto? Listo, muy bien. Listo, ya tenemos nuestro do. Entonces ahora vamos a armarlo de la siguiente manera. En esa misma quinta cuerda, búscame el re. Aquí. Muy bien, tócalo. Muy bien, entonces ya tenemos do, re. Muy bien. Ahora el mi, ¿dónde estaría el mi? Aquí. Tócalo. Ay, espera. Muy bien, listo. Ahí tenemos nuestras primeras tres. Vamos a hacerlas así, de esta manera. Vamos a intentarlo así, haciéndolo de manera que no vamos a despegar nuestros dedos. Mira. Muy bien, súper. ¿Listo?
Muy bien, listo. Intenta hacerlo, no es pegando, intenta hacerlo más bien, mira, dedo 1, dedo 3 y dedo 4. No dedo 1, 2 y dedo 4, sino 1, 3 y 4. Es como más fácil, ¿cierto? A mí se me hace que es como más fácil. A mí se me, pues a mí, ya es como tú quieras. ¿Listo? Listo. Okay. Entonces, listo, ya tenemos do, re, mi. ¿Cuál seguiría? Do, re, mi, fa. Listo. Pero el fa no lo vamos a hacer en la misma cuerda, sino ahora una cuerda abajo, o sea, en la cuarta. Oh, ok. Listo, entonces nuestra cuerda, ¿cuerda cuál es? Es un qué. Re. Listo. Entonces empieza desde el re a buscarme el fa en la cuarta cuerda. Entonces, re sostenido. Ajá. Mi, aquí. No, mi, te saltaste. Fa. Te saltaste. Re, hace re sostenido, mi y fa. Muy bien. Súper. Entonces, ya tenemos el fa acá. Entonces, ¿cómo iría nuestra escala? Nos bajamos. Ahí. Ahí. Súper. Suena, ¿cierto? Suena, suena la escala de do. Listo. Listo. Ahora necesitamos un sol en esa misma cuerda. ¿En la cuarta? Sí, en la del fa, obviamente, sí. Ah, ok, entonces este fa, sol, aquí, digo, aquí. ¿Y el la? ¿Señor? ¿Y el la? Fa, sol, sol y la. Entonces, estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo en la cuerda de arriba. Sí, señor. Do, re, mi, fa, sol, la. Dale. Super, listo. Nos faltan dos notas. Entonces ahora búscame el si en la tercera cuerda. Mi, si, sol. Listo. Sol. ¿El qué? ¿El si? Ajá. El si. Sol. Sol sostenido. La. No, te está saltando. Te está saltando un traste. La. Ajá. Muy bien, ahora hazme la escala. Entonces. Hay otra. Muy bien. Y de si, ¿a dónde nos tenemos que ir para acabar? A do. Muy bien. Tres y do, ¿cuánto hay? Medio tono. Entonces súper. Aquí. ¿Por qué te digo que toquémoslo al final? Para que suene acabado. Porque mira que no suena. Mira, mira cómo suena si me hago el último do. ¿Cierto? Falta como ese empujoncito. Mira. Sí, señor. Y descansa. Super, entonces ya tienes la escala de do. Muy bien, listo, ya tienes la escala de do mayor. Listo, entonces ahora quiero que me hagas por último, antes de que acabemos, la misma escala de do, ¿cierto? Pero me la vas a hacer toda la escala en la quinta cuerda. Ok. Entonces, ya, no, ya sabes dónde inicia. En el tercero. Sí, empiezo do. Ajá. Re. Mi. Ajá. Fa. Sol. La. Si. Y do. Muy bien.
porque es bueno sabernoslas así. Porque si te las sabes en una sola cuerda, vas a conocer más notas, ¿cierto? Entonces ya no solo sabes que el do está acá, sino que el re está en el quinto. Y que el mi en el séptimo. Traste, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto? Ahora, si te das cuenta, podemos hacer la escala de do también en otros lados. Mira, acá es la que ya hoy conocimos. ¿Cierto? Pero también la puedo hacer acá. Igual, o también la puedo hacer acá. O también la puedo hacer acá. O la puedo hacer acá. Sí, tenemos señor. Muchas escalas de do, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea es que practiques la escala de do. Tienes la púa, ¿cierto? Tú tocas con púa, ¿no? Yo no me acuerdo si tengo. Sí, tengo una. Sí, señor, tengo una. Practícatelo con la púa, haciéndolos nada más. Arriba, abajo el golpe. Y haces la escala. Que sea arriba, abajo, tiene que ser alterno. Un golpe abajo, un golpe arriba, un golpe abajo, un golpe arriba, un golpe abajo, un golpe arriba. ¿Listo? Y también la última es que saques la escala menor en esa misma posición. ¿Cómo estamos haciendo? Estamos tocando tres notas por cuerda, excepto en la última cuerda, ¿cierto? Entonces, tres notas y dos. Ok, señor. Te tienes que sacar la menor. ¿Cómo es la menor? Suena así. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, ¿esa sería toda tu tarea? ¿Tienes alguna pregunta? No, señor. ¿Todo entendido? Sí, señor. Súper. ¿Y esa guitarra es otra, cierto? Sí, señor, es otra, es la otra que te dije allá en Bogotá. Es que como nos estamos yendo 15 días a Bogotá y 15 días aquí en la finca. Ah, ok. Entonces, pues, sí, señor. Ah, en bueno, súper. Es donde tengo la púa. Para el jueves no la tengo, para ya el próximo martes sí. No hay lío. Entonces hazlo igual con el dedo. O si quieres, hazlo con una moneda. Con una moneda se puede. Ok. Una moneda grande, puedes hacerlo. Es más fácil con la púa, pero la moneda también sirve. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Bueno, vale. Muchas gracias. Vale, Miguel. Es todo un placer, de verdad. Me gustó mucho la clase de hoy. Que sigas creciendo. Nos vemos igual el jueves, ¿vale? Bueno, chao. Miguel, chao. Que te vaya bien.